is oh, no. no. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Que la paz y la misericordia del Creador de todo cuanto existe sea con todos ustedes, hermanos y hermanas. Realmente en el día de hoy no nos queda más que darle gracias a la subhanahu wa ta'ala, como siempre debe ser, y agradecer la intercesión del profeta Muhammad y de su Ahlul Bayt, Allahumma salil ala Muhammad, Wali Muhammad, que nos permitió compartir con ustedes estas charlas. y que nos permitió nuestro creador de todo cuanto existe poder explicar y dialogar algunos temas relevantes en relación a la creencia islámica, que son benéficos para la vida del musulmán. Tanto esta vida como la otra, y que nos permiten entender algunos aspectos relevantes de nuestra creencia, que en ocasiones el tiempo o muchas circunstancias no nos dan la medida para poder llevar ese conocimiento a nuestras vidas, a nuestro intelecto. Entonces, Alhamdulillah, pudimos hacer este ejercicio gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por la intercesión del profeta Muhammad y de su Ahlul bait Alahumma salli ala Muhammad wa Muhammad, llegamos al final de nuestros diálogos, llegamos al final de nuestras charlas, fue nuestro último tema o fueron nuestras últimas sesiones relacionadas con lo que tiene que ver con las señales de la fe y de la incredulidad es un tema muy relevante puesto cuanto hay discusiones dentro de las escuelas entre las escuelas de pensamiento hay algunas acusaciones hay señalamientos entonces siempre es correcto y siempre es adecuado dar respuesta con argumentos dar respuestas con justificación y aclarando de manera adecuada motivando de manera adecuada los criterios, los conceptos y las prácticas existentes en nuestra escuela de pensamiento, queridos hermanos y hermanas. Entonces fue así como concluimos nuestras charlas a través de estas respuestas a los temas que tienen que ver con las señales de la fe y de la incredulidad qué consideraciones, qué prácticas, qué comportamientos se pueden manifestar o se pueden señalar de manifestaciones de incredulidad. Y qué prácticas y qué ejercicios y qué consideraciones se pueden manifestar como señales de fe dentro de la creencia islámica. Entonces, ese fue nuestro último ejercicio después de que intentamos y nos esforzamos por explicar lo que tenía que ver con la unicidad del Creador de todo cuanto existe, los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros hablamos aquí de atributos positivos, de atributos negativos, de las explicaciones o las respectivas explicaciones en relación al tema, nos quedamos inmersos también en el tema de la justicia divina, tema relevante como principio o fundamento dentro de nuestra creencia islámica, nos ocupamos de la profecía, de la profecía general, de la profecía particular, de la misma manera también hablamos de la existencia de la otra vida, del Ma'at, y también nos ocupamos de lo que tenía que ver con el imamato o la sucesión de la dirigencia del de profeta Muhammad, Allahumma Salih muhammad Wali Muhammad, en relación a la Umma Islámica, en relación a los musulmanes. Y entonces fue así como, a través de las últimas sesiones, de las charlas, de las señales de la fe y de la incredulidad, terminamos todo este recorrido por entender o recorrido para entender los fundamentos de la creencia islámica, queridos hermanos y hermanas. Pero entonces no nos queremos despedir de estas sesiones sin antes hacer una reflexión que se conecta con la charla introductoria de estas charlas, hermanos y hermanas. Nosotros Queremos hoy decir algunas palabras que queden para ustedes, tanto que sirvan para nosotros y sirvan para sus vidas. Lógicamente, todo aquel que recomienda, antes de pensar en aquel a quien le está transmitiendo la recomendación, debe pensar en relación a esa recomendación para sí mismo, o sea, el practicarla, el entenderla, el colocarla en su vida diaria. Entonces nosotros uno de los temas que queremos resaltar y que no nos queremos despedir sin dejarlos planteados para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, es la importancia que tiene el conocimiento en la vida del creyente. El conocimiento es algo muy relevante. Realmente la religión del Islam, sobre todas las religiones que existen en el mundo, es una religión que le da mucha importancia y mucha relevancia al conocimiento. Y porque así debe ser. No puede haber creyente, no puede haber musulmán que no le dé importancia al conocimiento y que no le dé relevancia al mismo. Por cuanto el conocimiento realmente es esta catapulta, es este medio, es este instrumento que lo lleva hacia su Señor. Lógicamente, nosotros siempre decimos y que es una segunda etapa o un segundo nivel, como se quiera llamar, que también hay que tener en cuenta. Si bien es cierto, el conocimiento es relevante, el conocimiento es muy importante y es este medio que lleva al creyente a su Señor. O inclusive podríamos decir, es este instrumento que retorna al creyente hacia su Señor. También nosotros tenemos que tener en cuenta que no simplemente es el conocimiento que va a llevar al creyente hacia su Señor o le va a permitir al creyente retornar a su Señor, sino que este conocimiento también necesita de un elemento muy importante y muy relevante que es la práctica del conocimiento. Los musulmanes siempre manifestamos que no basta con tener conocimiento y no basta con hacer pronunciamientos de fe en relación a ese conocimiento o manifestar una aceptación en relación a ese conocimiento, sino que también es muy importante la práctica del conocimiento. Cuando un musulmán manifiesta de que Allah subhanahu wa ta'ala es uno, y testifica la unicidad del Creador de todo cuanto existe, en su vida se tiene que ver esa testificación. Cuando una persona manifiesta de que cree en el profeta Muhammad, alayhi wa alayhi wa salam, como último profeta de Dios, como mejor ser de la creación, realmente en nuestras vidas se tiene que ver reflejada, esta manifestación se tiene que ver reflejado este cariño, se tiene que ver reflejado este concepto, esta consideración. Cuando los musulmanes decimos creer en la otra vida, que luego de esta vida hay otra vida, en todos los aspectos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas se tiene que ver reflejada la creencia en esa otra vida. Cuando yo digo que va a llegar el día en que me voy a encontrar con el ángel de la muerte. Me voy a encontrar un día que mi cuerpo sea colocado en la tumba, bajo tres metros de tierra, que va a llegar un día en el que voy a habitar en un barzaj, en una dimensión en la cual voy a esperar hasta que mi Señor determine que se posicione sobre el universo el día del juicio final. Entonces me tengo que esforzar al máximo porque... Mis, considera mis acciones y mi proceder estén en relación con esa manifestación de creencia que estoy haciendo queridos hermanos y hermanas entonces este sería un segundo aspecto la práctica es muy importante y es muy relevante en la vida del de creyente pero bueno luego viene un tercer nivel un tercer aspecto que tampoco no se puede dejar de lado y es el que recomienda muchos sabios y es el que nos manifiesta el sagrado corán que es la cúspide del de sometimiento y es lo que tiene que ver con la purificación del alma. Lógicamente no tenemos derecho o no tengo derecho a hablar del tema porque es un tema realmente muy relevante y muy pesado dentro de la creencia islámica, que es el hecho de purificar el alma, pero lógicamente se debe plantear tampoco por su nivel y por su grandeza, no lo podemos dejar de lado. La purificación del alma es algo muy importante y es un asunto muy importante que el creyente debe tener en cuenta porque en muchas ocasiones se pueden pasar por los dos primeros niveles. Una persona puede obtener el conocimiento, una persona por su disciplina, su orden o su formación puede llegar a practicar ese conocimiento, pero hay que llegar y hay que pensar o, oh, aunque sea, hay que intentar hacer ese ejercicio, el ejercicio de purificar el alma, de que nuestras acciones sean única y exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala, de que el bien que queramos hacer sea única y exclusivamente para el creador de todo cuanto existe que nos esforcemos por arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados, por pedirle al Creador de todo cuanto existe que nos aleje del pecado, por pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que cure nuestras enfermedades del alma. Que con todos estos ejercicios y otras prácticas que recomiendan los sabios y a través de las manifestaciones y de las enseñanzas de nuestro amado profeta Muhammad y de los imames de la buena guía, ayudan al creyente a purificar su alma, porque este es un estado que realmente es el Estado pedido por Allah subhanahu wa ta'ala en relación a la obediencia a sus criaturas. Nosotros podemos ver como en, la, en el capítulo El Sol del Sagrado Corán, Suratul Chams, Allah subhanahu wa ta'ala manifiesta a la humanidad. Por cierto que habrá triunfado quien la purifique. Y cuando se hacen las exégesis en relación a quien la purifique, se dan las explicaciones de que se refiere al alma. Entonces, habrá triunfado quien la purifique. En muchas ocasiones podemos creer, practicamos pero el alma no ha llegado a esa condición, no ha llegado a ese estado de purificación. Lógicamente, los especialistas y los sabios y nuestro mismo profeta Muhammad, Al-Jummas Ali Muhammad y los imames de la buena guía nos enseñaron que la purificación del alma no es algo tan sencillo como lo es su expresión, la purificación del alma. Pero el creyente como mínimo se tiene que esforzar por iniciar el camino, tiene que intentar, tiene que realizar las prácticas necesarias para que su corazón sea puro, para que sus pensamientos sean puros, para que su alma sea pura en relación a su comportamiento. O sea que ya no simplemente tiene un conocimiento y ese conocimiento lo lleva a la práctica, sino que... Todo ese conocimiento y esa práctica están puros, están sanos y son simplemente para la adoración del Creador de todo cuanto existe, Korbatanilallahita ala, con la intención de acercarse al Creador de todo cuanto existe, de agradar a la Subhanahu wa Ta'ala. Entonces los musulmanes y los creyentes nos debemos de preocupar por estos tres aspectos, queridos hermanos y hermanas. Pero bueno, también en relación a estos tres aspectos hay otros dos elementos con esos a los mismos que tenemos que tener muy en cuenta. No se logra nada en esta vida si no es a través de la gracia del Creador de todo cuanto existe. No se logra nada en esta vida si no es a través de la misericordia y de la ayuda de nuestro Señor. Tenemos que tener ello siempre en cuenta el creyente no puede triunfar, el creyente no puede realizar, el creyente no puede hacer si no es a través de la gracia del creador, y no simplemente el creyente, sino que toda criatura existente. No puede hacer, no puede realizar, no puede lograr si no es a través de la gracia del creador de todo cuanto existe, y ahí nosotros debemos de tener algo muy en cuenta, algo muy relevante que una de las gracias más elevadas, más sublimes, más supremas del Creador de todo cuanto existe, es la bendición que Él nos ha otorgado de darnos al profeta Muhammad y su Ahlul Bait, a la junta Salih la Muhammad ali Muhammad, como luces, como guías, como luminarios para guiar y salvar a la humanidad, para orientar a la humanidad y para transmitirle a la humanidad la verdad de su Señor y para interceder ante su Señor por la humanidad. Entonces, este es un elemento muy relevante a tener en cuenta en relación a la creencia. No nos podemos mover, no podemos hacer, no podemos triunfar, no podemos lograr si no es a través de la gracia del creador de todo cuanto existe, de la misericordia de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Y una de sus mayores gracias, una de sus gracias más sublimes, si es que no es la más sublime, es el hecho de conocer al profeta Muhammad y a su Ahlul Bayt, Allahumma masalela Muhammad, ali Muhammad, y sumergirnos en todas las bendiciones que Allah subhanahu wa, wa ta'ala les otorgó a los mismos y beneficiarnos de esa condición, de esa posición que Allah subhanahu wa ta'ala les otorgó como intercesores ante Él de la humanidad. Entonces, queridos hermanos y hermanas, estos, este es un elemento muy relevante a tener en cuenta en relación al triunfo tanto en esta vida como en la otra. Ahora, para concluir, también no podemos dejar de lado otro aspecto y que es el esfuerzo. Muchas personas queremos y deseamos muchos aspectos y muchas cosas en la vida, pero realmente no realizamos los esfuerzos, no realizamos las tareas, no nos ordenamos de manera tal y nos sacrificamos de manera tal para obtener lo que queremos. En muchas ocasiones queremos ser sabios, pero no nos esforzamos en el conocimiento, no nos sacrificamos para obtener el conocimiento, para lograr esa posición de sabios o para obtener el conocimiento que consideramos es adecuado tener. En muchas otras ocasiones queremos ser místicos, pero no realizamos lo recomendado, no realizamos las prácticas manifestadas para lograr grados espirituales propicios para el creyente. También en muchas ocasiones el ser humano quiere mejorar inclusive su posición económica o su estado económico y no nos esforzamos de la manera que debe ser para mejorar esa posición. No nos disciplinamos, no nos ordenamos, no somos constantes. Lo que quiero decir con esto es que una de las leyes que Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido en el universo es la ley del esfuerzo y que es una ley que abarca a todos, abarca tanto a los creyentes como a los incrédulos, abarca tanto a los africanos o afrodescendientes como a los caucásicos o europeos, abarca tanto a los ricos como a los pobres, abarca tanto a los orientales como a los occidentales. Es una ley que Allah Subhanahu wa Ta'ala ha establecido en el universo y todo aquel que se esfuerce, Allah Subhanahu wa Ta'ala le va a dar o le va a otorgar por su inmensa misericordia, aquello que es merecido desde este concepto, desde el concepto del esfuerzo, pues cuanto sabemos, es Allah subhanahu wa ta'ala el que otorga la gracia, quien otorga la misericordia, y sin él no se puede obtener nada. Pero este esfuerzo, el sacrificio, es una de las llaves que ha establecido Allah subhanahu wa ta'ala para la obtención de las cosas, ya las denominemos espirituales las denominemos intelectuales o inclusive las denominemos materiales. Pero el esfuerzo es algo que se necesita. En muchas ocasiones queremos, por ejemplo, hacer que toda la población de nuestra ciudad sea musulmana o todas las personas conozcan el islam o todas las personas se relacionen con el islam o el islam, el mensaje del islam llegue a todas las personas del mundo. Pero viene una pregunta, ¿cuáles son los esfuerzos? ¿Cuáles son los trabajos, cuáles son los sacrificios que realizamos para lograr este objetivo o para cumplir con esta meta. Realmente no basta simplemente con el querer o no basta simplemente con los deseos, sino que una de las llaves que estableció el creador de todo cuanto existe para... Beneficiarse, queridos hermanos y hermanas, de sus gracias, de su misericordia, de sus bendiciones es el esfuerzo, es el hecho de que seamos disciplinados, es el hecho de que seamos ordenados, es el hecho de que seamos constantes, es el hecho de que seamos sacrificados y nos esforcemos en las causas que a Subhanahu wa Ta'ala nos ha ordenado. Si bien es cierto los enemigos del Islam realizan muchas acciones malas e incorrectas. También en muchas ocasiones el triunfo de los mismos, llamémoslo así el triunfo mundanal, se da por el hecho de la ausencia de esfuerzo por parte de, nos, de nosotros los musulmanes. Entonces, para culminar este esta charla para culminar esta conclusión no nos queda más que pedirle a Allah subhanahu wa Taala, pedirle al creador de todo cuanto existe que por la intercesión del profeta Muhammad y de su Ahlul Bayt, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, nos otorgue su gracia, nos otorgue su misericordia y nos permita ser siervos sinceros y esforzados del mismo con ante el sometimiento a él y que nos permita ser con esfuerzo, seguidores y con sacrificio, seguidores sinceros del profeta Muhammad y de su Ahlul Bayt, Allahumma Salih ala Muhammad wa ali Muhammad, para ser tomados por la gracia de Allah subhanahu wa ta'ala, y para ser tomados por orden del Creador de la mano, de nuestro querido y amado Imam Mahdi, tanto en esta vida como en la otra vida. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, shukranillah. No siendo más por el día de hoy, nos despedimos de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ولي الحسنات